muy temprano. ¿De nuevo? Tengo que hacerlo. Hay plantas que resisten 6 días sin agua. Pero otros se ofenden con poco. No ibas a dormir hasta mediodía. ¿Qué? Que pensé que ibas a dormir hasta mediodía. Sí, yo pensé lo mismo, pero no. Me di cuenta que tengo un compromiso que atender ahí. Quiero ver si salgo y le voy a llevar un vestido a la cama. No me digas. A la cama que compramos ahí. Hoy. Un sábado. No saqué de comer. Es por la mañana. La combinación clásica. Y que se atreva así, tan fresco, y es mi propia cara. Mira cómo habla y se justifica. Es que no tiene valor para decir con palabras lo que yo veo en sus ojos. Mis amigas tienen razón. Los hombres no saben mentir. Es que no se da cuenta que su propia cara lo contradice. Yo lo atiendo. ¿Oigo? ¿Sí? No, estoy equivocado. Entonces nos vemos en el pasito que te gusta a las 7. ¿Dónde? En el bar de siempre, Lisa. Ok. Hoy es nuestra noche sin los niños. Por eso los viejos se quedan con ellos una vez al mes. Para pasarla entre adultos. Compartir con los amigos. Ok, ¿entonces a las 5? A las 7. A las 7. ¿Tú me estás escuchando? Primero vamos al barcito. Tomamos algo, comemos algo ligero. Después vamos a lo de Amanda. Y bailamos y lo que surja. ¿Dónde tú tienes metida la cabeza? Que te vaya bien. Es joven. Podría ser mi hijo. ¿O no? Podría ser un hermano menor. O un amigo nuevo. No. Es demasiado joven. Tan impulsivo.
¿Alguna vez pierden los hombres ese impulso de cazar a toda costa? Aunque las hembras también somos buenas cazadoras. Las leonas, por ejemplo. Y mira tú, a este lindo cachorro, intentando cazar a esta vieja leona. Noel me verá vieja. Lo mismo desde hace 15 años. Lo suficientemente vieja como para, justo un sábado, irse a cazar a otro lado. Siempre hay buenas pistas en los bustos nuevos. Señales que están ahí, justo frente a nuestros ojos. A veces no vemos porque no queremos, o porque nunca vimos algo así antes. Las nuevas, inesperadas, malas experiencias son peores que una buena bofetada. Sabes que eres la primera, que no miento si juro que daría por ti la vida entera, por ti la vida entera. Todavía estoy buena, y sin embargo, con todo donde tiene que estar. Cada día, ya ves, cualquier hombre y de cualquier edad estaría contento de pasar un sábado conmigo, sin niños y sin responsabilidades. Tanto cuidar, hidratar, mantener. No comas carbohidratos en la noche. No permitas que la ley de gravedad se apodere de tu cuerpo. ¿Por qué no lo valoras, hombre? Si serás estúpido. Lo tienes todo aquí. Solo calan los besos que no has dado. Los labios del pecado. Porque una casa sin ti es una emboscada. El pasillo de un tren de madrugada, un laberinto sin luz ni vino tinto, un velo de alquitrán en la mirada, y me envenenan los besos que voy dando, y sin embargo cuando duermo sin ti, contigo sueño. Algo serio tiene que tener ese por ahí. Un sábado por la mañana. Todo el mundo sabe que los sábados son para la mujer y la familia. Para la otra está lo que va de lunes a viernes. Por muy intensa que sea la cosa. Offline para las querindangas, online para tu mujer. Es como una ley. La ley del tarro. Y sin embargo, mil años de vida juntos y nos conocemos tan bien, tanto que a veces parece una idiotez. Noel es un ser humano, como yo, y nadie me va a decir que la vida es demasiado corta y que es muy difícil resistirse a sazonar la mejor de las comidas de casa con la sal que tiene lo prohibido. Nunca contigo, bien sabes lo que digo. Ningún juego es inocente. Jugamos para aprender, para entrenar a los deseos. Eso lo sabe hasta un niño. Juego, luego existo. Un éxodo de oscuras golondrinas y me envenenan los besos de... Thank you.
Tanto sol todavía, tanto que falta para que oscurezca. Estoy cansada. Me arruina el ánimo llevar tanto sol en la cabeza. Normal la de ayer, es verdad, pero lo sentí satisfecho, disfrutando de lo suyo. No le faltó ni un punto de sal a nuestra noche. Quizás la posible novia de Noé no sepa nada de esto, de nuestra noche de ayer. A lo mejor ni siquiera le importa. Ella puede tener su propia manera de embrujarlo. Otro sabor, otra sal, quizás. ¿Y si lo de esta mañana fue una despedida? ¿Y si no vuelve? ¿Y si me deja esperando entre amigas a las que no podré decir ni media palabra?
Porque con media tendré suficiente para arruinarles la fiesta. Para que me tengan lástima. Tanto silencio solo significa una cosa. Está enamorado. ¿Habrá divorcio? Volveré a ser soltera. Esa puta que me lo robó un sábado debe estar más sola que un gato de carnicería. A veces esas novias jóvenes se ponen muy quejosas, manipuladoras. Con tener más de 5 amigas basta para saberlo. Te dejan, te olvidan, después se arrepienten. Empiezan un ciclo enfermizo. No, nada de eso va a pasarme a mí. Lo dejo yo primero, pero para siempre. Estaba rara esta mañana. Ida. Elisa es una mujer muy atractiva. No le faltarán moscones. Yo soy muy observador y aunque no quiero hacer papelazos, ¿cuántos de los bailarines nuevos no se quedan bobos mirándola cuando ella está entretenida con sus ejercicios? Y las mujeres son muy buenas cuando los deja por el tarro. Se cuidan, no enloquecen tan fácil como nosotros. Ella misma siempre está usando esa metáfora de la sal. La sal de lo prohibido que sabe mejor. Por algo lo dirá. Será un tipo más joven. Alguien de la compañía. O del barrio. Y un sábado. Tiene que ser algo muy serio para que arriesgue todo por pasar con él nuestro día. Tanto. ¿Y tú? Ni un puñetero mensaje. Voy a buscar tus tijeras de podar. ¿Mis tijeras de podar? ¿A dónde tú fuiste? Te lo dije, Elisa, que iba a esa ferretería que está en Quibicán, al otro lado de la ciudad. Es que, últimamente tú ni me escuchas. Estás como viviendo en la luna. ¿Qué te parece si pedimos un vodka y regresas? Uno no. Pídeme tres. Cuerpo le caben varias monogamias, pero una es más monogamia que las otras. Y nosotros sabemos eso tan bien como sabemos lo de la otra sal. Sabes mejor que yo que hasta los huesos solo cagan los besos que no están.